Buenas noches. Al saludarlos, estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Regresó Raúl a la patria tras asistir a cumbre del grupo de los 77 más China. Cumple Agencia Prensa Latina 55 años al servicio de la revolución. Muestra Cuba experiencias en perforación horizontal de pozos petroleros. Felicitan líderes mundiales a Juan Manuel Santos por su reelección como presidente de Colombia. Y goleó Alemania a Portugal en Copa Mundial de Fútbol. En la tarde de este lunes, y luego de dos jornadas de actividades como parte de la cumbre extraordinaria del grupo de los 77 más China, celebrada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros, regresó a Cuba. En el aeropuerto internacional José Martí, Raúl y la delegación que lo acompañó fueron recibidos por los miembros del Buró Político José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y el general de Cuerpo de Ejército Abelardo Colomé Ibarra, ministro del Interior. Durante este fin de semana, el presidente cubano participó en el Encuentro Plurinacional y Social de los Pueblos, realizado en el Estadio Tawiche Aguilera, que antecedió a la inauguración de la cumbre de G77 más China. Igualmente intervino en la sesión plenaria de la cumbre y sostuvo varios encuentros bilaterales. En cada uno de estos momentos fue evidente la solidaridad con nuestro país, así como el respaldo unánime a la lucha contra el bloqueo económico que impone a la isla el gobierno de los Estados Unidos. De la misma forma, la declaración final, aprobada como colofón de la cumbre, expresa solidaridad con las causas de Malvinas, Cuba y Palestina. Asimismo, mantiene las posiciones de principios del grupo y avanza en algunos temas de gran importancia para los países subdesarrollados, en particular los referidos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda de Desarrollo post-2015. El documento también aborda otros asuntos como la reforma de las Naciones Unidas, la cooperación norte-sur y sur-sur, así como el cambio climático, el comercio, el desarme, las finanzas y la seguridad alimentaria. Y la cumbre del grupo de los 77 más China ocupó las portadas de medios internacionales de prensa durante el pasado fin de semana. Las publicaciones destacan que la reunión de jefes de Estado y de Gobierno fue un éxito organizativo y político. El diario Juventud Rebelde publicó las palabras del presidente del Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela, Carolus Wimmer, quien expresó que la cumbre del G77 más China fue un hecho político antiimperialista de gran envergadura. Medios noticiosos iraníes destacaron los contactos del primer vicepresidente Chak Jahangiri con mandatarios latinoamericanos como muestra del interés de estrechar nexos con esa región. La agencia oficial de noticias IRNA y los canales satelitales Press TV e Hispan TV brindaron amplia cobertura a las reuniones sostenidas por Jahangiri durante el encuentro de jefes de Estado y de Gobierno del referido mecanismo de concertación. El grupo de los 77 es la expresión más importante y más viva de los países del sur. Es la expresión de la esperanza del mundo y también de lo que le hace falta al mundo. Para Bolivia, por supuesto, es un honor presidir el grupo durante este año y agradecemos la confianza de los miembros del grupo. Por su parte, la cadena multinacional Telesur informó que la cumbre del G77 más China fue un éxito organizativo y político que va a suponer el relanzamiento de ese grupo, el más grande al interior de las Naciones Unidas. Raico Escalante, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La agencia informativa latinoamericana Prensa Latina cumple hoy 55 años de creada. Durante el acto conmemorativo, sus trabajadores enviaron un reconocimiento al líder histórico de la revolución, Fidel Castro Ruz, como inspirador y guía de la labor de la agencia, referente de un periodismo comprometido con la verdad de Cuba y nuestro continente. Un diploma a Fidel Castro enviaron los trabajadores de Prensa Latina. La encomienda en manos de Rolando Alfonso Borges, miembro del Comité Central y jefe de departamento, quien recordó los orígenes de la agencia, fundada para ofrecer la visión de Cuba y la realidad de la región, diferente a la que reflejaban los grandes monopolios mediáticos de entonces. Se refirió a la huella dejada por el Che y Jorge Ricardo Massetti, precursores de esta obra. Es un privilegio para ustedes tener en sus raíces
hermanados en una imagen a revolucionarios de la talla de Mazzetti y el Che, y poder decir que han sido consecuentes con ese legado, porque los momentos más trascendentales de la gesta heroica de este pueblo, desde Girón y la crisis de octubre hasta hoy, han sido narrados por ustedes, como también lo han sido las luchas de otros pueblos del mundo. Al colectivo de Prensa Latina llegó el reconocimiento del Partido Comunista de Cuba y el de la Unión de Periodistas, organización que entregó a la agencia el Premio a la Dignidad. Al celebrar sus primeros 55 años, Prensa Latina ratifica su compromiso con la verdad y con la revolución. La jornada de celebración devino homenaje a fundadores y trabajadores que acumulan más de 10 años en Prensa Latina, una agencia que nació con la Revolución Cubana como la voz de los pueblos del sur. Lyudmila Talancón, semi-informativo de Televisión Cubana. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y varios presidentes latinoamericanos felicitaron al mandatario colombiano Juan Manuel Santos por su reelección en los comicios celebrados este domingo. Ban Ki-moon exhortó a Santos a concluir con éxito y lo antes posible las negociaciones de paz para poner fin al conflicto armado más largo en América Latina. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró su apoyo a las conversaciones de paz y la convicción de que contribuirán a la seguridad y unidad en la región. La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, OEA, destacó la organización y rapidez con que trabajaron los órganos electorales en Colombia. La mayoría de los estadounidenses considera que la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, posible candidata a las presidenciales de 2016, manejaría mejor que el presidente Barack Obama asuntos claves del gobierno. Así lo asegura una encuesta de la cadena televisiva CNN que cita hoy la agencia Prensa Latina. El sondeo estima que Clinton se desempeñaría mejor que el actual mandatario en esferas como política exterior, enfrentamiento al terrorismo, economía y el tema migratorio, entre otros. Especialistas y medios de prensa de Estados Unidos señalan a Hillary Clinton como una de las más probables aspirantes por el Partido Demócrata a las próximas presidenciales, aunque la exsecretaria de Estado aún no ha confirmado su eventual postulación. Saludos amigos del deporte. Alemania brindó la mejor demostración en la jornada este lunes en la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014, al tiempo que Estados Unidos fue superior a Ghana en partido concluido hace unos minutos. Irán y Nigeria empataron a cero en una verdadera invitación al bostezo. Los teutones debutaron por todo lo alto frente al Portugal de Cristiano Ronaldo, al extremo de arrollarlos 4-0 con tres goles de Thomas Müller. Los lusos plantaron cara en el inicio, pero se vinieron abajo tras la controvertida expulsión a Pepe pasada la media hora, cuando ya estaban debajo 0-2. Los alemanes aceptaron el primer golpe cuando Müller cobró eficientemente un penal a los 12, después de un derribo de Joao Pereira sobre Mario Götze. Ya antes, Mats Hummels había noqueado al combinado de Paulo Bento con un segundo tanto a la salida de un córner. En inferioridad numérica y a merced de su rival, Müller marcó el tercero antes de ir al descanso. Tras el paso por los camerinos, Alemania tuvo razones de sobra para ampliar el marcador, pero no fue hasta el minuto 78 cuando completó el 4-0 final con un nuevo tanto de Müller, quien suma la impresionante cifra de 8 goles en 7 partidos en fases finales de un mundial, en lo que fue el encuentro número 100 de los alemanes en este tipo de evento. De tal manera, Alemania sumó sus 3 primeros puntos junto a Estados Unidos en el grupo G. Entre tanto, Irán y Nigeria firmaron el primer empate a cero de la Copa, resultado que premió el esfuerzo colectivo de los discípulos del luso Carlos Queiroz, que desesperó a un inoperante y desacertado campeón africano. Con un planteamiento sin fisuras, Irán supo maniatar a la selección nigeriana, que abusó del pelotazo y acabó sin ideas al estrellarse una y otra vez ante la zaga persa. Nigeria desaprovechó una nueva opción de recuperar el crédito internacional a pesar de los nombres de peso que figuran en su escuadra. Con este resultado, el modesto cuadro iraní salió, a no dudarlo, complacido. Los dos equipos quieren ser segundos del grupo de Argentina.
En partido concluido hace unos minutos, como decía, Estados Unidos aventajó a Ghana 2-1 con tempranero gol del capitán Dempsey a los 30 segundos, el quinto más rápido en mundiales. Los africanos desaprovecharon varias oportunidades de llegar a la puerta estadounidense hasta que igualó en el 84 Andre Ayew. Pero dos minutos más tarde, el jugador de cambio John Brooks anidó el decisivo para delirio de la hinchada de Estados Unidos. Finalmente, y del boxeo, pasado mañana miércoles se inicia la Copa Roberto Balado en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. En el evento asistirán gran parte de los púgiles foráneos que intervinieron en el recién finalizado Córdoba Cardín. Deportes, emisión estelar. Gracias, Marcial. Vamos a pasar a otros temas del ámbito nacional. La Unidad Básica de Producción Cooperativa Rigoberto Cocho de Artemisa logró crecer en la producción de caña en la zafra pasada. Un rendimiento de 84 toneladas por hectárea convierten a esta entidad del grupo Ascuba entre las mejores de su tipo en el territorio artemiseño. El programa cañero en la VPC Rigoberto Corcho de Artemisa se encuentra en pleno desarrollo. La siembra de la gramínea a finales del 2013 y en los primeros meses del año es garantía de la materia prima para la próxima contienda. Alcanzamos 84 toneladas por hectárea este año, con relación al año anterior crecimos 12 toneladas por hectárea. La VPC tiene el compromiso de seguir creciendo. Las condiciones agrícolas y organizativas para lograr el gradual aumento de la producción cañera forman parte de la estrategia de los técnicos, especialistas y trabajadores de la VPC Arteseña. No que trabajen áreas, sino que el trabajo sea con buena calidad. Empezamos así de la preparación de la tierra. Nuestro VPC cuenta actualmente con 334.7 hectáreas de riego y se prevé, antes que concluya el año, incrementar 153 hectáreas más bajo riego en área de producción de caña. El eficaz desempeño de los obreros de esta VPC se refleja en los resultados. El incremento cañero con eficiencia económica muestra cuánto se puede hacer cuando un colectivo se consagra a su labor. Evelix Zetamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las experiencias de Cuba en la investigación y extracción de crudo en zonas marinas próximas a las costas es presentada en las sesiones técnicas del 11º Congreso del Petróleo, que tiene por sede a Moscú. Especialistas de CUPET exponen en ese foro los resultados en la producción de pozos horizontales de largo alcance. Las nuevas tecnologías en la exploración y perforación permiten a CUPET y a las compañías extranjeras asociadas alcanzar depósitos de hidrocarburos alejados a más de 4.500 metros de la costa. CUPET, de forma progresiva, ha logrado aumentar la longitud de los pozos horizontales de largo alcance. Hemos desarrollado nuestras propias experiencias que ha permitido que nosotros estemos a la vanguardia en Latinoamérica en la perforación de pozos de largo alcance, e incluso en la categorización internacional estamos perforando de los pozos más complejos, o sea, se consideran los pozos de alcance ultra extendido. Son pozos bien complejos que requieren la aplicación de tecnología de punto y bueno, lo estamos logrando hasta el momento. La empresa de perforación y extracción de crudo del centro fue iniciadora y tiene a su cargo buena parte de la exploración de los pozos de largo alcance en dirección al mar. La prioridad de este año está enfocada en la perforación de pozos de largo alcance dirigido hacia el norte de la costa, y debemos terminar un total de 11 pozos en total en el país. En la presentación que Cuba Petróleo elaboró para el Congreso Mundial que sesiona en Moscú, aparece la continuidad durante el año 2014 de la evaluación y exploración de nuevas áreas en tierra. Casi todas las zonas se localizan en la franja norte de crudos pesados, que es de donde se extrae más del 99% del petróleo que produce el país. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Un accidente de tránsito ocurrió en la mañana de hoy en la carretera central en Placetas, provincia de Villa Clara. El hecho dejó 3 fallecidos y cerca de una veintena de lesionados. Los heridos son atendidos en el hospital de la cabecera provincial. Al cierre de esta emisión se investigaban las causas. En horas de la mañana ocurrió un lamentable accidente de tránsito en Villa Clara, en la comunidad La Vallita, perteneciente al municipio de Placetas. Las autoridades investigan los detalles del accidente. A las 7:15 de la mañana, próximo al kilómetro 320.
18 en la carretera central con destino al municipio de Placeta. Tres vehículos colisionaron. Un gas 60 perteneciente a la Dirección Municipal de la Salud del municipio de Placeta. Un carro de pasajeros que se dirigía desde Placeta Santa Clara y un carro del sector particular que viajaba detrás de este del segundo vehículo. En este momento el saldo del evento es 18 lesionados, 4 de ellos menores de edad y 3 fallecidos. Al cierre de esta información, aún se investigan las causas que provocaron el siniestro. Desde Villa Clara, Sandra Cristina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Pues miren ustedes que siguen las altas presiones influyendo débilmente sobre nuestro país y hay acá una vaguada en toda la parte central sur del Mar Caribe Occidental. Esa vaguada tiene algunas zonas en un lado al sur del oriente cubano y también cercanos a Nicaragua con algunos chubascos, algunas lluvias. Pero bueno, miren, el tiempo es más o menos el mismo que en los días anteriores en Cuba. Amaneceremos con una mañana de mucho sol, ya temperatura mínima por la madrugada, 22, 23 grados, relativamente alta, pero por el día subirán en la tarde a máximas de 31, 32, 33 grados Celsius, bastante calor. Y además cielo parcialmente nublado, pero nublándose en la zona interior del territorio occidental con algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas en la tarde y hasta el anochecer. En cuanto a la región central, mucho sol también por la mañana, 22 a 24 grados de mínima por la madrugada. En la tarde, valores de 32, 33, también con algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas en la zona interior de las provincias centrales. En la parte oriental del territorio nacional, algunas nubes y sol, algún nublado en zonas de la costa norte por la mañana y en la madrugada algún chubasco aislado. Y por la tarde también algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas y sol y algunas nubes para el resto. Y las temperaturas 32, 33 y 34 grados en Granma, Santiago de Cuba y también en Guantánamo. Los próximos días las condiciones son más o menos iguales. Algún chubasco, alguna lluvia en horas de la tarde hasta el anochecer, mientras que las temperaturas van a mantenerse bastante elevadas, sobre todo en la zona oriental del territorio nacional en los próximos días. Así que, mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. Y las fuerzas del autodenominado Grupo Estado Islámico de Irak y el Levante tomaron este lunes la ciudad de Tal Afar tras sangriento enfrentamiento con fuerzas gubernamentales. El empleo de obuses de mortero contra algunos distritos causó un elevado número de muertos y heridos en esa urbe donde conviven sunitas, chiitas y turmenos. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, condenó hoy los asesinatos de militares y civiles en las ciudades ocupadas por la ofensiva islámica. La televisora Rusia Today alertó del peligro que traería una eventual división de Irak en tres regiones: sunita controlada por los islamistas, chiita por el actual gobierno y una autónoma kurda. La organización islamista somalí Al-Shabaab asumió la autoría del ataque que causó 48 muertos este domingo en una localidad costera de Kenia, donde destrozó un hotel, un banco y una comisaría. Más de 50 hombres armados irrumpieron en Empeketoni y balearon a las personas en bares y cafeterías cuando veían un partido de la Copa Mundial de Fútbol. En un comunicado de Al-Shabaab publicado en Internet, se dice que el ataque fue en represalia por los clérigos musulmanes que murieron a manos de las fuerzas de seguridad kenianas en la ciudad costera de Mombasa. Las tropas de Kenia están actualmente desplegadas en el sur de Somalia, donde sacaron del poder a los militantes islámicos. Y Rusia congeló los suministros de gas a Ucrania, según comunicó este lunes el gigante estatal Gazprom. Para profundizar en el tema, Acontecer Económico Mundial con Marisela Recasens. Muy buenas noches, Marisela. Buenas noches. En efecto, Añé, era de esperar. Este lunes 16 de junio ha sido la fecha límite designada por el gigante estatal ruso Gazprom para recibir de Ucrania el pago de la deuda por el gas. La decisión fue adoptada por los impagos crónicos de Naftogaz. La gasística estatal ucraniana, señaló Gazprom en un comunicado publicado en su página web. Moscú y Kiev han recurrido al Tribunal de Arbitraje de Estocolmo para resolver el diferendo. Rusia reclama 4.500 millones de dólares por impagos, mientras que Ucrania exige la devolución
de 6.000 millones de dólares por supuesta facturación excesiva. El presidente de la compañía rusa Gazprom, Alexei Miller, dijo en rueda de prensa que Kiev pasó a un abierto chantaje, pues ha fijado el precio cercano a los costos de los socios de Rusia en la unión aduanera. Miller también dejó claro que es responsabilidad de Naftogaz, la empresa ucraniana, de garantizar la entrega completa a los países europeos que importan combustible ruso a través de su sistema de gasoductos, y concluyó que el presidente Vladimir Putin anunciará los pasos ulteriores en torno a la posición de Rusia. Y por estos días el petróleo es noticia en todos los órdenes, y particularmente la escalada de su precio. Hoy el barril de la OPEP marcó su mayor cotización del año al registrar 109,31 dólares. La OPEP es una organización intergubernamental que produce un 40% del petróleo del mundo. El aumento del precio no solo se registró en el crudo de la OPEP, pues el pasado viernes el Brent llegó a los 114,69 dólares, el precio más alto desde el pasado mes de septiembre. Asimismo, cada barril de crudo del West Texas fue afectado por el aumento y vendido por 107,68 dólares en Nueva York. El mercado está presionado al alza por las crecientes tensiones en Irak, preocupación por los suministros provenientes del Medio Oriente y el norte de África, el drenaje en los inventarios comerciales de crudos en Estados Unidos y la debilidad del dólar frente a otras divisas. Acontecer económico mundial. Hasta un próximo encuentro. Buenas noches, bienvenidos a la información cultural. El Ballet Nacional de Cuba, bajo la dirección de Alicia Alonso, subirá a la escena de la Sala Avellaneda del Teatro Nacional con El Lago de los Cisnes. Una de las más famosas obras del repertorio clásico tradicional del mundo de la danza es El Lago de los Cisnes. En el elenco estarán Bienzai Valdés, Yanela Piñera, Amaya Rodríguez, Víctor Esteves, Camilo Ramos, Arián Molina, Dani Hernández y Ernesto Álvarez. Las funciones serán los dos próximos fines de semana, 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de este mes en la Sala Avellaneda. Viernes y sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. Hoy conocimos que el cantautor cubano Carlos Vela fue homenajeado con un reconocimiento inusual para un artista. Más detalles en el siguiente reporte. El trovador cubano Carlos Vela recibió en Canadá un doctorado honoris causa en leyes por parte de la Universidad de Queens. De acuerdo con esa institución, el músico fue merecedor del reconocimiento por el éxito continuado de sus creaciones, que lo han convertido en un símbolo de su generación. Guitarra en mano, Varela cantó el tema Muros y Puertas durante la ceremonia de entrega del título. Al aceptar el doctorado honorífico, el trovador declaró que una canción no podía cambiar muchas cosas, pero sí penetrar en el corazón de la gente, que al final son los que habitan y deciden, para bien o mal, el destino del mundo. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con este reporte concluye nuestro segmento. Le habla Dagné Relova. Buenas noches. Centenares de profesores de otras provincias imparten clases en La Habana en apoyo a las enseñanzas secundaria y preuniversitaria. La Dirección de Educación en la capital ejecuta un programa de reparación de las residencias para ofrecer a estos profesionales mejores condiciones de vida. En un moderno y bien equipado laboratorio de física en la Escuela de Secundaria Básica Abraham Lincoln, municipio capitalino San Miguel del Padrón, la profesora Yumislay revisita algunos contenidos de la asignatura. A juzgar por la activa participación de los estudiantes en el repaso, no habrá sorpresas durante el examen final. La profe se ve que está bien preparada para impartir las clases de física, ya que en sus turnos siempre ella tiene una manera de entretenernos y ayudarnos a comprender. Es una buena relación, nos queremos mucho y la admiro muchísimo. Yumislay procede de Medialuna en Granma. Hace 7 años fue convocada a laburar en la capital. Ha venido a entregar lo mejor de sí y contribuir con la tarea del desarrollo realmente de nuestros niños. Y ha tenido que abandonar su casa, su familia, sus cosas para venir a brindar el servicio aquí a La Habana, donde todos los alumnos de manera general y padres están muy contentos con ella. Concluye otra jornada de trabajo y es hora de regresar a casa.
una gran casa que hoy comparten 230 profesores de todo el país. Es la residencia Primavera en San Miguel del Padrón. Un breve recorrido por sus áreas permite apreciar los diversos servicios a disposición de los huéspedes y las condiciones de la villa mejoradas tras el mantenimiento profundo ejecutado en 2013. En nuestra provincia se ha venido desarrollando un programa de reparación y mantenimiento en un grupo de centros escolares y en las residencias de profesores. Esto sin lugar a dudas ha puesto en mejores condiciones la vida de estos profesores, teniendo en cuenta que ellos pasan su jornada laboral en un centro estudiantil y después se trasladan a cada una de nuestras villas y residencias que se convierten en su hogar. Esta es la segunda casa de nosotros que... No tenemos las comodidades, quisiéramos todos estar en nuestra casa, pero de acuerdo a la posibilidad que nos da la residencia y las oportunidades que dan, convivimos en familia. El esfuerzo para convertir estas residencias en hogar de centenares de profesores de toda la nación constituye apenas un ámbito en la estrategia integral de atención a dichos profesionales. El objetivo, crear las condiciones óptimas para que puedan ejercer el magisterio allí donde su contribución resulta más útil. Melvin Uel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar el regreso de Raúl a la patria tras asistir a la cumbre del grupo de los 77 más China. El aniversario 55 de la agencia Prensa Latina. Las experiencias de Cuba en perforación horizontal de pozos petroleros expuestas en el Congreso Mundial que tiene lugar en Moscú. La repercusión internacional por la reelección de Juan Manuel Santos como presidente de Colombia. Y los pormenores de la quinta jornada de la Copa Mundial de Fútbol. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches y hasta mañana.